Les invito a disfrutar de un paisaje sonoro compuesto de memorias, raíces, tierra y barro. Un viaje en el tiempo para recordar las letras y canciones que hicieron historia en América Latina. Póngalo en su agenda. Los domingos a las 10 horas, en su espacio, Las Voces Abiertas de América Latina. Por supuesto, por la 95.3 FM y 94.5 al noroccidente de Pichincha. Fin del espacio promocional y publicitario. El siguiente es un programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. Este programa puede abordar cualquier tema que desees. Este programa fue diseñado pensando en ti. ¡Wow! Un lugar destinado a prevenir el desasosiego. Bienvenidos a su espacio, El Quique Show. Hola, ya estamos en vivo. Perfecto. ¿Cómo han pasado? ¿Qué es de su vida? Días de Dios con todos y todas. Los que están en 95.3 FM, Pichincha, Radio Pichincha Multimedia en YouTube y 94.5 al noroccidente de la provincia. Viernes, ¿qué es? ¿5 o 6? 6 de octubre, ¿no? Del 2023, ¿no? Ah, ya, perfecto. Casi doy la fecha completa. Dale a la lengua afilada, dice el primer mensaje de YouTube. Preocupante. Okay. Sí, amanecimos venenosos, por supuesto. Siempre. No hay ningún problema. Hoy, les anticipo, nos va a acompañar el exalcalde encargado de Quito. El guagua alcalde. ¿Quién no se acuerda del guagua alcalde? Bueno, nos une una amistad. Claro, lo que pasa es que él vivía atrás de la casa de mi abuelita. Y yo pasaba en la casa de mi abuelita. Ahí en el sector del Batán Bajo. Y claro, nos hicimos muy amigos. En la infancia, ¿no? La adolescencia. Le gustaba la poesía. Ahora nomás que anda con unas palabras no tan poéticas. Le voy a decir el antipoeta de la comunicación política. No, hoy va a estar el Antonio Ricaurte en persona aquí en el estudio conversando sobre todo lo que está pasando en este país. Y todo lo que está pasando también por culpa de él, ¿no? Le vamos a dejar que se explique un poco. Porque yo le entiendo porque es mi amigo de hace muchos años. Y sí le entiendo, sí le entiendo. Pero hay gente que no lo entendió, que lo malinterpretó, que lo criticó, que lo insultó, que lo hizo memes, que lo crucificó, que lo, como dice mi hijo, que lo... ¿Cómo es que dice mi hijo? Que lo crucificó. Pero él dice, en vez de sacrificó, lo crucificó. La verdad es que hemos amanecido sin presidente. Bueno, sin presidente llevamos... ¿Cuánto? Ya 3 años, creo. ¿Cómo será que el presidente no tiene una época muy feliz en su vida? Que ya ni los que lo defendían más apasionadamente ahora son capaces de presentar un argumento medianamente convincente, ¿no? Ayer ni porque se pegaron los tragos. Estaban ahí, con la cerveza en la frente, sudando pilsener.
Y ni así, ya se le bajaron de la camioneta hasta sus más cercanos colaboradores, ¿no? Sí, es de terror. Pero él está bien, gracias por preguntar. Un viajecito personal a Washington. Sí, ahorita no, a Corea también se va a ir para traer un acuerdo comercial, porque eso ahorita le hace falta al Ecuador, un acuerdo comercial con Corea, justo eso es lo que necesitábamos. Entonces ustedes también no sean mal agradecidos. Ya mismo les empiezo a contar todas las pequeñas cosas, aquellas pequeñas cosas que están pasando en este país a diario y que, según el primer mandatario y su séquito de acólitos que atraviesan una turbulencia y por eso no se dan cuenta de nada, ¿no? Ellos viven en un metaverso, ¿no? Ellos son el otro Spider-Man del meme. Dice Franklin, habla Quique, Jimena, hola Quique, hola a todos, Daniel, por favor, preguntar a Ricardo, ¿te quién le mandó a hablar del cojudo? De Jimena, lo cierto es que está en boca de todos el alcalde niño, sí. ¿Qué chuchaqui moral más perro debe tener el poli? Sí. ¿Cómo estás Quique? Te saludo desde San Pedro de Huaca. Carchi dice, Edwin, felicidades por el programa, siempre estoy con Radio Pichincha, es lo mejor. Francisco dice, ¿qué más Quique? ¿Cuándo le traes a lo...? No. Cloud Atlas, aunque es otra temática, comenta sobre la victoria de... No. Soul of Warrior, buenas tardes, Quique con K. Francisco Salguero, sí, hablé... No, aquí no, ese no es el punto. Por favor, este programa no es para eso. Ahora sí, vamos al Telegram, solamente para ver si hay unos mensajitos por ahí. Pepe Robalino dice, hola Quique, presente, quiero escucharle al analista de moda. Sí, el guagua alcalde se ríe, aquí Quitoco. Así le bautizaron, ¿no? Porque cuando le tocó asumir el primer sillón de la ciudad, era guagua. O sea, es chiquito. Nosotros de cariño le decíamos enano. Enano por aquí, enano por allá. De cariño, siempre se le dijo así. Y es chiquito y es medio suquito, medio churón. Entonces parece guagua. El guagua alcalde, así le pusieron. Ricarte quiere ser padawán de barba, le vamos a preguntar de Jaime Durán Barba, le vamos a preguntar de todo, de la campaña, del video que se hizo viral, de todo, vamos a conversar con él. Saludos de diciendo al invitado que el pueblo no elige. Quique, eres un saludos a Peter, de parte de Mauricio. Perfecto, ahora sí entramos con la información, ¿ya? Tenía unos temas aquí preparados, vamos a arrancar con los logros del gobierno. El primero es un tuit de Diario El Universo, ya lo tiene listo Esteban Bustamante, que es nuestro productor digital en jefe. Además también, por supuesto, saludar a nuestro querido abuelito Javier Bisuete, que hace control master y también producción, y Joana Cedeño, que a veces asoma, ya últimamente ya no, pero un día de estos volverá. Me dejó en doble visto blanco desde las 9:30. Pero bueno, puede pasar. A ver, fiscal que laboraba en Babahoyo fue acribillado en la vía Tres Postes, Juján. Y el primer comentario de la noticia es, he visto mucha violencia en el Ecuador. Claro, no es que la has visto porque tú quisiste verla, ¿no? Llegó un momento en el que la crónica roja, ¿no? Las noticias sangrientas ya no se podían ocultar. Y por más que hubieran querido los medios más, con doble S o con tilde en la A y una S también, los más masivos, pues ya no pudieron blindar a nadie, ¿no? Tuvieron que empezar a soltar nomás las noticias como venían llegando. Y cuando matan a este tipo de operadores de justicia como este fiscal acribillado, yo creo que sigue un poco deshuesándose la institucionalidad, ¿no? Tan cacareada, ¿no? Que dejé institucionalizando el país. Ladra Lenín Moreno cuando le prenden la cámara por error. Y claro, matan jueces, fiscales, abogados, concejales, alcaldes, candidatos presidenciales. Estamos en guerra.
Lazo, estamos en guerra. ¿Alguien tiene el WhatsApp de Lazo? Que le mande un mensaje que estamos en guerra. O sea, tal vez ya no debería importar. Tal vez ya no debería importar tanto, porque está de salida presidente saliente, futuro expresidente, excelentísimo expresidente de la República del Ecuador. Pero nos quedan como 2 meses y 3 semanas. Sí, 2 meses y 3 semanas más de inacción, de inoperancia, de estulticia, de nada. 2 meses y 3 semanas de nada. De no hacer nada, ¿no? De un plan de seguridad que nunca nadie conoció, que nunca tuvo resultados, que nunca siquiera creo que se puso en marcha. Ya no queremos, pero tenemos que aguantarnos hasta creo que el 21 de diciembre, ¿no? Es por Navidad, ¿no? Debajo del árbol va a estar un regalo para todos los ecuatorianos que va a decir, se fue. Vamos a abrir, vamos a abrazarnos y vamos a festejar. Va a ser hermoso, como dice el dicho infantil. Tengo una compañera aquí en la redacción que me dice que yo vengo del kinder o que me voy al kinder. ¿Por qué? Porque tengo una mochila. Es esta mochila. A los que están viendo en YouTube, YouTube es Radio Pichincha Multimedia. Yo llego así, ¿no? Yo llego así. Y ella dice que vengo del kinder o que voy al kinder. O sea, para ella este es el kinder o yo estoy llegando de mi kinder. Yo no me acuerdo nada del kinder. ¿Ustedes se acuerdan algo del kinder? Yo no me acuerdo nada del kinder. Ayer una oyente de Países Bajos me dijo que Quique en neerlandés es renacuajo. Entonces yo digo, ¿qué tal ponerme el renacuajo del kinder como de apodo? ¿No? Bueno. No les gustó. Bueno, esa nota ya pasó. Es que está normalizado todo aquí en este país. Ya es normal, dale. El siguiente. Exalcaldesa secuestrada. Mariana Mendieta fue secuestrada esta mañana. Agentes de la UNACE se han desplegado a ese cantón para indagar el caso. Dale, veamos el video. A mí lo que más me sorprende de esta noticia es que la fiscalía pone un comentario. No sé ya cómo llamar a lo que hace la fiscalía, pero la fiscalía parece a veces troll. Troll de Twitter parecen. Y esa fiscalía pone un comentario como en el sentido de presuntamente secuestrada. Señor, si está desaparecida, ¿qué cree que está? ¿Secuestrada? ¿O será que algo peor? Presuntamente secuestrada. Si no aparece. O sea, por lo menos secuestrada sí fue. Puede ser algo peor, puede ser algo peor. Se especuló, no se ha confirmado, ojalá aparezca pronto. Pero por lo menos secuestrada sí fue. Eso no es presunto. Pero ni para usar las palabras. Tenemos un déficit de comunicación oficial en este país brutal. A nivel ejecutivo, a nivel de fiscalía. Nadie sabe decirnos las cosas. Algo tan básico como comunicar. No pueden comunicar. No pueden. No hay que comunicar, dice alguien por ahí. Otro dice, de Cuenca, una amiga. Dice que, claro, si comunicas... maravillosamente, algo que ni existe, pues si tu gestión es deficiente, pero te pones a comunicar como un artista, lo único que estás generando es 9 puntos de aprobación, 11 en el mejor de los casos. Esos 11 de cada 100 ecuatorianos que aprueban la gestión de este gobierno, yo estoy convencido que no son ecuatorianos, no son reales. Deben ser, no sé, mezcla de robot con alien o algo por el estilo. Suéltale al video para conocer este caso de Mariana Mendieta. Según la policía, Mariana Mendieta, exalcaldesa de Durán, fue secuestrada a las 10 de la mañana del jueves en el sector Divino Niño del cantón Durán, en Guayas. Los agentes de la Unidad Antisecuestro y Extorsión UNACE de varias provincias acudieron al cantón para seguir los rastros de los secuestradores.
Tras cámaras, los uniformados indicaron que en un carro blanco con vidrios polarizados llegaron tres individuos armados y bajo amenazas de muerte se llevaron a la exfuncionaria pública, quien estaba en una de las bodegas que se encuentran en construcción. En el lugar del secuestro nadie quiere hablar a los micrófonos, pero testigos indicaron que un segundo carro habría participado en el rapto. Mendieta fue alcaldesa desde el 2000 al 2008, patrocinada por el Partido Social Cristiano. Además, es la madre del exalcalde Dalton Narváez, quien terminó sus funciones en el periodo anterior. La fiscalía abrió una investigación por el secuestro, mientras que la policía ejecuta varios allanamientos en diferentes sectores del cantón. El secuestro de la mujer de 67 años ocurre cuando Durán se encuentra militarizada por la ola de violencia. ¿Acaso vayan a creer que hablo piedras? Primero hablaron de un supuesto, ¿no?, secuestro, un presunto. Ahora ya lo han confirmado y obviamente la están buscando a doña Mariana. Ojalá que aparezca con bien. Y sí, hay un montón de noticias así que podemos seguir revisando. Por ejemplo, les cuento que esta mañana alguien de la redacción me contó, les cuento que me contaron, el teléfono dañado un poco, que hay un reporte de un robo a una tienda de ropa en la avenida de los Chiris, ¿no? Tal vez vieron la noticia, $40,000 el robo. Yo saqué la cuenta de mañana, son más de 666 pantalones. Porque no era ropa tan barata, era ropa más o menos. Y 666 pantalones alcanzaban con esos $40,000 que se han robado. Pero ahí no queda todo. ¿Saben cómo se presentaron los delincuentes a cometer el ilícito? Disfrazados. ¿Sabes qué llevaban? Llevaban estos trajes blancos bioseguros que al comienzo de la pandemia se ponían los que trabajaban en salud, los de primera línea usaban. Algunos también los quisieron vender. Yo tengo un amigo que compró uno, de hecho. Tienen uno aquí. Bueno, el caso es que han llegado 8 individuos completamente tapados, la cara, todo, ¿no? Y con estos trajes, completamente la cara. O sea, no había ni siquiera cómo reconocerlos. Las cámaras hubieran servido de nada. Y se han llevado. Dice que hasta se han tomado el tiempo para más o menos revisar la mercancía, un poco seleccionar que les quede el pantalón. Creo que hasta se han probado la ropa. Sí. Destruyeron el local, se llevaron $40,000 en ropa y se fueron. Eso también pasó esta mañana. Sí, esto creo que fue hoy, sí, si no estoy mal. Colombia nos envía megavatios. Esa también es una nota del canal Colega. Ya aparecemos noticiero de Coavisa, ¿no? Colombia entrega 450 megavatios de energía eléctrica a Ecuador. Yo sí quiero, no tengo ahorita la mano, pero si tienen alguien que sepa de energía, de petróleo, no sé, de qué sé yo, de todo este tema. En este caso son hidroeléctricas, megavatios, alguien que sepa de ese tema. Que me desazne por qué pasamos de importar de exportar a importar, ¿no? Nosotros estábamos exportando ya energía. Ahora algo hicieron y llegamos a importar. Una pequeña diferencia, ¿no? O sea, en el exportar nos sobraba energía, en el importar nos faltaba energía. No es nada del otro mundo. Es una muy pequeña diferencia de dos letras. Ex, im. Son dos pequeñas, una consonante y una vocal. Ya, para que no sigan dramatizando mucho. No es nada del otro mundo. Y la última es militares estadounidenses a las calles. Ecuador firma un acuerdo que autoriza presencia de militares de Estados Unidos en ese país. El gobierno de Ecuador anunció que militares de Estados Unidos podrán realizar operaciones en su territorio para enfrentar el narcotráfico y la trata de personas. ¿Militares estadounidenses en las calles de Ecuador? Ahí sí que ya no sé ni cómo conversar de ese tema. O sea, ¿no se supone que alguien tendría que aprobar eso? ¿O así nomás es como, mañana vamos a traer médicos de Ucrania para que, o sea, no hay un proceso, no es,
nadie se va a interponer. O sea, no hay alguien que le moleste esto. Porque además en Perú va a pasar lo mismo. Este es el tuit que va después, Esteban, donde dice que el Congreso del Perú aprobó el proyecto de resolución legislativa 6018 que propone autorizar el ingreso de unidades navales y personal militar de los Estados Unidos con armas de guerra al territorio de la República del Perú. La diferencia, la leí, la diferencia está en la lectura. Acá es un acuerdo firmado, me imagino que por algún ministro o presidente. En Perú es el Congreso. No sé. Tengo mis dudas. Creo que lo de Perú podría ser capaz y hasta medio legal. Lo nuestro, no sé. No sé si es legal. Veamos quién tiene. Ah, dice, no está don Alfonso para indignarse. Ajá. Entreviste a Jorge, ahí dice todo sobre hidroeléctricas. Buen día, ¿y los militares del Ecuador qué van a hacer? Ya regresamos a los apagones, el doctor Tandazo sabe mucho. Sí, el doctor Tandazo me encanta, pero habla todo el programa. Quique, ojo con las decisiones que toma la presidenta del CNE con respecto a la seguridad en el día de las votaciones. Giovanna, entra a Telegram, entra a nuestro grupo Quique Show, y si tienes un link al respecto para un poco empaparme de ese asunto, pues estaría muy bien. Ya es el último viernes antes de las elecciones en campaña, porque el próximo viernes ya no hay campaña. El jueves empieza el silencio electoral a las 11:59 con 59 de la noche y ya no se puede hacer campaña. Ya no se puede hablar de encuestas. En el último bloque voy a hablar de encuestas, pero sin nombrarlas ni publicarlas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sanción del CNE o no? ¿Me arriesgo? En el siguiente bloque viene el Antonio Ricaurte. Va a estar buena la entrevista, no se la pierdan. Gracias por compartir el video de YouTube del programa que está en la cuenta, insisto, de Radio Pichincha Multimedia. Ahí pueden ver el programa. Este programa se ve. Y también se escucha, por supuesto, en 95.3, 94.5 FM. La canción de este momento en la lista Quique Show de Spotify, que también la pueden encontrar fijada en el grupo de Telegram, es una canción que no te va a gustar. El grupo se llama No Te Va a Gustar, pero creo que se lo pusieron a propósito porque normalmente a la gente sí le gusta.
www.radiomensajera.com.pi. Información del momento. Ya está con nosotros Licenia Espinel. ¿Y ahora qué pasó? Se listan, hola Kiki, amigos, ¿cómo están? Se listan ya los operativos, esto por el feriado del próximo lunes, el descanso del próximo lunes, con ocasión de la independencia de Guayaquil. El Servicio Integrado de Seguridad Eco 911 habilitó un plan para atender las emergencias que se puedan suscitar durante el feriado del 9 de octubre a propósito de la independencia de Guayaquil, debido a que este día de asueto estará unido al fin de semana, es decir, al sábado y al domingo 7 y 8 respectivamente. Muchas familias aprovecharán este lapso para visitar algunas ciudades del país. Carlos López, subdirector de operaciones del Eco 911, aseguró que la planificación cubre todo el territorio nacional. López dice que un total de 3,404 personas, entre personal del Eco y de sus instituciones vinculadas, estarán brindando asistencia durante el feriado. Además, confirmó que las cámaras de seguridad en todo el país están operativas, con algunas siendo ubicadas en puntos estratégicos. Especificó que existen 7,178 cámaras, de las cuales 163 están a lo largo del perfil costero. Las playas son uno de los destinos más populares en estos feriados largos. En terminales aéreas y terrestres del país estarán habilitadas 159 cámaras, además de puntos del sistema de alerta temprana que estarán también ubicados en varios sectores de la ciudad, en un total de 178. Otra de las acciones que se ha tomado en cuenta por parte del Eco 911 es la coordinación con la Policía Nacional para atender los sitios de mayor conflictividad y brindando mayor seguridad integral en los sectores denominados rojos por materia de inseguridad. La noticia de Pichincha. Once horas con 2 minutos. Tenemos información de la provincia de Pichincha con Ángel Conde. Colores vivos, sonidos que transmiten armonía, exquisita gastronomía y belleza natural, son cualidades que distinguen a la hermosa parroquia de Pacto, ubicada en el noroccidente de Pichincha. Así que en este feriado no pierdas la oportunidad de visitar este destino de colores. Recuerda que tendremos activado el operativo Pichincha Segura, con puntos de atención inmediata, en las vías Aloa, Unión del Toachi y mitad del mundo Río Blanco, para que puedas desplazarte a este y otros destinos que te ofrece nuestra bella provincia. Para Punto Pi, informó Ángel Cóndor. Noticias Internacionales. 11 horas con 3 minutos, 11 con 3 minutos. En total, 43.1 millones de desplazamientos infantiles se han producido durante los últimos 6 años relacionados con desastres climáticos, informa UNICEF. Un nuevo análisis indica que solo las crecidas de los ríos desplazarán a casi 96 millones de niños y niñas en los próximos 30 años. Escuchemos el siguiente reporte de Euronews. Las catástrofes meteorológicas provocan cada vez más desplazamientos internos de niños y sus familias, según un nuevo informe de UNICEF publicado este viernes que resume las estadísticas recopiladas desde 2017. En total, 43,1 millones de desplazamientos infantiles durante los últimos 6 años están relacionados con desastres climáticos. Dos de los principales factores meteorológicos del desplazamiento infantil son las tormentas y las inundaciones. El número, la frecuencia y la intensidad de estos desastres han aumentado recientemente y este proceso está vinculado a los cambios climáticos. En un futuro previsible, las cosas irán mucho peor. Según UNICEF, en los próximos 30 años, las inundaciones fluviales por sí solas podrían desplazar a 96 millones de niños. La organización internacional dice que no hay una receta fácil para evitarlo. Es necesario mejorar la educación, proteger a los niños de las catástrofes y, en general, dar prioridad a la infancia en las distintas políticas. Deporte espectacular. Imagínese. 11 horas con 4 minutos, 11 con 4 minutos. Ángel Guanuche con la información deportiva. La
La Copa Sudamericana dio a conocer la alineación ideal de la semana, tras las semifinales del torneo. Liga de Quito dejó en el camino a Defensa y Justicia, y la Conmebol reconoció la actuación de cuatro jugadores albos. Alexander Domínguez, Ricardo Adé, Ezequiel Piovi y Paolo Guerrero fueron considerados por la Confederación Sudamericana de Fútbol. Liga de Quito se enfrentará a Fortaleza en Uruguay el próximo 28 de octubre en la gran final de la Copa Sudamericana. Reportó para Punto Pi, Ángel Buenuche. Bueno, y eso fue todo. Gracias, Licenia. Disculpa las molestias. Volveremos con más información en nuestra segunda emisión. Escuchas El Quique Show. Vayan nomás compartiendo este video para que más gente lo pueda ver. Esta entrevista que vamos a tener a continuación con el personaje del momento. Y han de estar celosos en noticias que no viene a los programas de ellos en persona, pero al mío sí, como estuvieron celosos con Hernán Reyes, con este... ¿Quién más vino esta semana? Ah, vino el Agustín Burbano, vino un poco de gente. Estoy hablando, estoy al aire. Sí, estoy al aire, ¿no es cierto? Ay, a veces no pasa que te abren el micrófono y no sabes qué pasa. Bueno, sí he estado al aire. Ahora, como vino el invitado, voy a levantar un poco el rating y el micrófono, que está un poco caído porque estaba ya, no sé, me cansé y claro, con esta chompa no hay chance. Déjame, me saco la chompa. Que esto va a estar bueno, no me quiero perder esta entrevista. Bueno, fue concejal, fue alcalde, encargado, político, consagrado, tenía su propio movimiento. Me acuerdo que fue uno de los primeros que en política apeló al color rosa, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que su movimiento tenía como un color rosado tipo Inter Miami? Y después, bueno, tuvo un suceso personal que lo alejó un poco de la política. Y ahora vuelve, pero en forma de asesor de comunicación política o algo por el estilo. Nos acompaña el Antonio Ricaurte. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Yo le contaba a la gente que nosotros nos conocemos desde niños y que de chiquitos te decíamos enano. ¿Todavía te dicen? No he crecido, sigo siendo enano. Bueno, no estás tan alto, ¿no? Le voy a bajar un poco el micrófono. Espérate, sigue hablando. Muchas gracias, Enrique. Un honor estar contigo. Así mismo es, nos conocemos de toda la vida, del barrio, de la niñez, del fútbol, de las cosas chéveres de la vida, así que es un enorme placer estar contigo ahora, mi querido Enrique, y conversar con la gente. Oye, quiero empezar por la pregunta obvia. ¿Trabajas para la campaña de...? O sea, más claro, ¿para qué campaña trabajarías? Porque imagino que si trabajas para una campaña no me vas a decir para cuál trabajas. Pero según tú, después del episodio del video este que se hizo viral en Las Visionarias y en La Posta, a partir de ahí, si tú no fueras tú y te vieras desde afuera y dijeras, no, este trabaja para la campaña de Novoa o para la campaña de Luisa, porque yo creo que hiciste las dos cosas, ¿no? Un poco alejaste la conversación del debate y metiste una nueva conversación en los medios. Pero además, volviste un poco a Daniel un meme. O sea, es como que el otro lado agarró y dijo, ah, mira, así le vamos a decir. Y ahora todo el mundo lo llama así, en los memes está así. Cuando dice tonterías, lo llaman así. Entonces, ¿a quién favoreciste, a quién perjudicaste? Esa es mi pregunta. Primero el concepto básico, que es demasiado entretenido y nos hemos divertido muchísimo esta última semana. Hay un concepto básico en política. Tienes razón, le puso picante a la campaña. Hay un concepto básico en política, con concepto de comunicación política, que es el meme drop. A ver, ese sí te he oído nombrarlo antes, y me acuerdo que dijiste que era un meme drop, Jan Topic, la primera semana de haber lanzado su candidatura. Sí. ¿Ah? ¿Qué es un meme drop? Un meme drop es un acto, un acontecimiento, un hecho, un dicho. Una frase. Una frase que
toma tanta fuerza, tanta significación. Vida propia. Que comienza a tener vida propia. El Andrés, no mientas otra vez. Ese fue bárbaro. Nos dejó tres Mémelo. Años jodidos con un Mémelo. Banquero que nos destruyó. Ya. El míreme a los ojos de Febres Cordero. Claro. Meme drop. Meme drop. El cojudo es un meme drop. Sí. Y lo que yo hice es entretenerme. Lo hiciste a propósito por pura diversión. Sí, el día anterior, luego de ver el debate, hice un resumen de algunos de los temas que iba a tratar en dos entrevistas que tuve. Con Janet y con Anderson. Y en La Posta, con Anderson y con Javier Montenegro. Con Javier Montenegro. Y después de ver un debate tan aburrido, tan plano, tan poca cosa. Sí. Había que ponerle sal, había que decir algo que realmente llame la atención. Pero además, como vivo empecinado y vivo entretenido y vivo en este mundo tan lindo que es el de la psicología política y el de la comunicación política, de la nueva comunicación política, iba a decir algo, a ver qué es lo que pasa, si es que entretiene, si es que llama la atención, si es que después de ver un debate tan aburrido la gente podía conversar sobre ese hecho. Y dije... Pero tú no te referías, antes de que sigas con esa explicación que está muy bonita, tú no te referías a que Daniel Noboa es un cojudo. Tú te referías más a la actitud, porque él estaba un poquito lento, como hecho el cojudo, que es un dicho quiteño que usamos todo el Todos tiempo. Todos los días decimos hecho unas 20 veces, ve, no seas cojudo, oye, cojudo, claro. Puta, qué cojudo. Oh. O sea, somos ecuatorianos y en Perú también se usa mucho. Pero explícame, ¿por qué lo dejaría bien parado a Noboa lo que dijiste? O sea, ¿dónde está sí. lo positivo? Aquí porque tú hablaste de importante. Aquí, así es. A ver, porque aquí hay un elemento además que hay que tomar en cuenta. Y es que, como la gente detesta a todos los políticos, ese es un hecho real. La gente odia a todos los políticos y a todos los partidos políticos. A todos. Entonces, todos quienes actúan de manera distinta tienen ventaja. Uh-huh. Los que no se visten con traje, con corbata, con mocasín, tienen ventaja. Los que no se suben a tribunas, no se suben a tarimas, los que no hacen caravanas, los que no hacen concentraciones, los que no sacan la banderita política y se ponen la camiseta del partido, tienen ventaja. Los que no regalan alcohol gel con su foto. Tienen ventaja porque hacer todo lo que no hacen los políticos tradicionales a los que la gente detesta tienen ventaja. Por ejemplo, salir en videos de TikTok divertidos. Siempre y cuando tengan una línea estratégica. Sí, sí, claro. Pero te digo, eso también es un aspecto, porque eso no. Un político no sale en TikTok normalmente, no es lo natural. Exactamente. Claro, si es que tú haces este tipo de cosas distintas, y si además actúas distinto a los políticos tradicionales que hablan como el doctor José María Velasco Ibarra. Claro. Han ganado el libro leído. Esa política ya murió. Ya murió en el mundo. Ya no existe eso. No existe. O sea, además, porque la política son formas y no fondo. Ahora, explícame por qué. Porque dijiste. Entonces. Ser cojudo es importante en política y sí. Podría ser que te destaques. Aparecer como cojudón es importante en política. ¿Pero por qué era cojudón Noboa? ¿Porque no respondía a las preguntas? ¿Porque a veces eludía por la actitud? ¿A veces una sonrisa medio como sí. incluso sobrada? Porque no habla, porque en el debate no habló como los políticos tradicionales. Bueno, pero tampoco lo hizo en la primera vuelta, ¿no? Por eso también tuvo importancia. Pero en la primera vuelta no sí. le dijimos cojudo. Es que no hubo alguien que ponga en la escena un meme drop como el que puse yo en escena. Entonces, ese hecho fue importante. Hay que destacar también algo ahí, Enrique. Y es que, si es que Daniel Noboa se habría subido en este meme drop, habría tenido una importancia bien fuerte. Ninguna de las dos campañas se subieron con la fuerza estratégica que se requería. A ver, ¿qué tenía que hacer Noboa? ¿Hacer unos 15 videos de TikTok con la temática de el medio el cojudo, hecho el cojudo, pues, el cojudón? Claro. Y claro, y burlarse del mismo ¿sí? con la ola. Yo aquí te hago una pregunta y les hago una pregunta porque aquí también quiero hacer una reflexión a los consultores inteligentísimos. Porque yo veo que el correísmo se ha subido más a la ola del cojudo ¿sí? que el propio parece, aludido. Sí. A ver, yo quiero hacer aquí una reflexión y es a los inteligentísimos.
Súper preparados. A los intelectuales de cafetín. Debes tener algún amigo en ese grupo. Bastantes, a los que debe ser, a los del contenido, a los de la inteligencia. Yo les pregunto, con sinceridad, Enrique, ¿el debate fue entretenido, llamó la atención, generó algo, alguna conversación, algo potente? Ninguna. Temas menores, quizás. Sí, a veces. Conversaciones pequeñas sobre la tabla de drogas. No, ¿ese tal vez fue una? No. O tal vez no. Se me ocurre que... Es que sí hubo unos momentos cuando Ruth del Salto le dice, no, es que eso no puede usted preguntar en este momento. Eso llama la atención de la gente. Y no. Le apagan el micrófono prácticamente sobre lo que estaba hablando. No llama la atención. A ver, ¿cómo son? Ese blooper sí se hizo un poco viral. ¿No? En una entrevista, en un debate, lo importante... Pero si sea lo que vas. Ya, si 85%. Vas. Balas, bullets, dicen 80, los que hacen copyright. 85% son imágenes, menos del 10% es lo que dice. Entonces, ya. A ver, que Daniel Noboa haya hablado lento, distinto... que no haya contestado algunas preguntas, que se haya quedado callado en otras y que no haya hablado como el político tradicional, es un elemento que llama la atención. Que Luisa González haya exhibido su tatuaje y que haya tenido lentes y que se haya sacado y puesto los lentes, llama la atención. Son las dos únicas cosas que llamaron la atención. De ahí para adelante fue un debate totalmente plano, aburrido, sin sentido y que no generó absolutamente ninguna conversación, que es lo importante. Cuando después de un hecho, de un evento, de un acto, no solamente que en las redes convencionales de los políticos como el Twitter o de la gente como el Facebook, como el YouTube, como el Instagram, comienzan a reproducirse cosas, algo ha pasado. Y si es que de ahí migran a otras redes o aplicaciones como el WhatsApp, por ejemplo, que es en donde la gente se comunica, algo importante ha pasado. Y si es que además en la conversación cotidiana comentas o hablas de ese tema, algo importante ha pasado. Esa conversación no se generó a partir del debate, se generó a partir de un hecho secundario que no fue parte del debate y que sí generó ese meme drop con una fuerza muy grande, que fue el cojudo. Entonces hice eso yo. Pero tú no sabías lo que ibas a lograr. No, yo... Era un experimento. No, era, voy a llamar la atención. Éramos tus ratas de laboratorio, sí, digamos. Me voy a llamar la atención. Lo que yo hice fue eso. Voy a crear lo que he venido sosteniendo, lo que personajes de importancia como Jaime Durán, que me dicen que hablo como Jaime Durán. Pero sí, tú sí lo conoces. Pero es mi amigo. Pero no trabajas con él. No, es mi amigo querido. Y además es un maestro. Y es un referente de la estrategia. Eso no se puede dudar. Entonces, capaz que hablo a ratos como él porque le admiro bastante a Jaime Durán. Y es una influencia, eso no tiene por qué avergonzarte. Exactamente, es una influencia. Entonces, lo que yo hice cuando fui a las dos entrevistas fue simplemente eso. Vengo sosteniendo que la política cambió, que la política es diferente, que la nueva comunicación política es fundamental, que la gente detesta a los políticos y a los partidos políticos, y que un elemento bien significativo en un acto, en un evento, en un debate, es generar un meme drop. Este meme que toma vida propia porque es importante. Entonces voy a generar un meme drop, voy a hacer un experimento y voy a hablar de esto, del cojudo, del cojudón. ¿Por qué elegiste esa palabra? Porque es una palabra muy nuestra, muy, muy ecuatoriana, que se dice con mucha facilidad, y dije eso. Pero la escogiste viéndolo a él, pues obviamente. Por supuesto, habla distinto, habla diferente, hay que ser medio cojudón en política para ser diferente, distinto, y que la gente le regrese a ver y llamar la atención y entretener. Y cuando hice eso fue a propósito, lo planifiqué desde la noche anterior, pero no me imaginé que iba a tener tanta potencia y que en serio se iba a producir un meme drop. Un meme bomb. Lo que pasa es que se engancharon, mordieron el anzuelo muchas personas, algunas personalidades, algunos referentes, algunos YouTube, algunos influencers, y se generó ahí sí ese meme drop, y a partir de ahí nos hemos entretenido, hemos gozado y hemos puesto en práctica lo que en realidad en comunicación política es fundamental, la generación de un meme drop para llamar la atención y salirse de lo cotidiano, de lo aburrido y de lo fea que es la política tradicional. A ver, ¿qué te iba a preguntar? Es verdad que, claro, moviste el piso de la conversación, cambiaste un poco la dirección, ya nadie habló del debate. El debate duró 2-3 días y ya nadie habló del debate nunca más, y hablaron solo de esta palabra que pronuncias. Pero también, por otro lado, y así empecé la entrevista y quiero repetirte esto porque quiero que me respondas, pero también volviste a Daniel un meme. O sea, ahora...
cuando sale Daniel y tiene una intervención no muy afortunada y dice alguna cosa rara, como el otro día que dijo que la violencia de género también se da porque las cárceles de hombres y mujeres están cerca y que tienen que separarlas. O sea, discúlpame, pero ahí perfectamente aplica el cojudo. Entonces, lo que te quiero preguntar nuevamente es, ¿crees que le hiciste un favor a alguien? ¿O crees que perjudicaste a alguien? Vamos a ver en los números y en la decisión que la gente tome al final. Y habrá que medir también eso. Pero lo fundamental es que quien con capacidad e inteligencia se habría aprovechado ese meme drop, entonces, en realidad, pudieron haber capitalizado ese acto, ese hecho, ese dicho que tuvo una importancia comunicacional muy fuerte. Creo que Daniel Noboa no aprovechó. Uh-huh. Eso es lo que sí te puedo decir. Daniel Noboa no aprovechó el meme drop. Tuvo que haberse subido a la ola. En comunicación política hay dos temas también bien importantes. Y es subirte a la ola y abrazar la tormenta. Tienes que subirte a la ola de lo que genera controversia. Eso es como agarrar las armas de tu enemigo y usarlas a tu favor, Hapkido. Algo así. En la pelea del Hapkido tú aprovechas la fuerza del otro para poder vencer. Y eso ellos no hicieron, porque en su campaña ni siquiera mencionan el asunto. No, porque son dos campañas sin norte estratégico, bastante malas. Uh-huh. Y parece que sí ha aprovechado el correísmo un poco este meme drop. Sí, yo veo que hay más memes de ese tema de ese lado, ¿no? Lo importante era que ese meme drop, que tuvo una fuerza importante y determinante, sea aprovechada por una de las dos campañas. Y Daniel Noboa no aprovechó, creo yo que aprovechó el correísmo. Eso es un hecho así real. Las dos campañas son bien aburridas, bien tediosas, bien cansonas, sin un norte estratégico. Un poco Luisa González ha mejorado en la segunda vuelta, ha dejado de ser esa política tradicional, porque en la primera vuelta pasó trepada en tarimas. Ajá. Haciendo caravanas, haciendo concentraciones, vestida con los colores del partido y llenita de banderas políticas. Ahora se le ve. Tú dices que eso ya no es la nueva política, que eso ya no funciona. Pero entonces, Daniel Noboa está cometiendo ese error. ¿Qué deberían estar haciendo? Yo creo que, hablando de las cosas que a la gente le interesa. ¿No en los meetings? No, en los meetings. ¿Dónde? ¿En los teléfonos? A través de las redes, en las entrevistas que puedan tener. ¿Para qué organizar un meeting donde van a llegar 400 personas en el mejor de los casos? Si puedo viralizar mis videos. Los van a ver cientos de miles, millones. Yo te pregunto. Pautar un poquito al video y ya está. En este mundo, en donde lo que manda es la tecnología, ajá, porque vivimos en la tercera revolución industrial de las comunicaciones. Pasamos donde, pegados al celular, esa es la revolución. Así como te dice Byung-Chul Han, no sé si han leído, si has leído. Sí, sí, sí. Todas las obras magníficas de Byung-Chul Han, de este filósofo coreano, son Infocracia y tantas. Infocracia. La estética de lo pulido, ese lo estuve leyendo recién, pero no, ese no es el nombre, verás, aquí lo tengo. Hay algunos, ¿no? Hay algunos títulos formidables, sí, El Enjambre, etcétera, etcétera. La sociedad del cansancio es una cosa extraordinaria. Ajá. Él te dice que hoy somos phono-sapiens, ¿no? El teléfono es parte de nuestro cuerpo. La salvación de lo bello. La salvación de lo bello, sí. Eso estoy leyendo. Entonces, hoy somos phono-sapiens. ¿Ya? Estamos pegados al celular. Sí. Cualquiera tiene un celular con cualquiera. Y a con través acceso del celular, a megas. Tú te conviertes en un medio de comunicación per se. Esos medios de comunicación que antes eran los intermediarios entre la gente, uh-huh, y el político y el gobernante, ya no existen. Uh-huh. Ahora tú eres un medio de comunicación per se, en donde puedes insultar, burlarte, reírte, informarte. Porque además aquí hay otro hecho importante, y es que vivimos en una sociedad de la información, no de la realidad. No de la verdad, sino de la información. Y quienes quieran hacer política, tienen que llamar la atención. Porque tú, Enrique, cada segundo, cada minuto, tienes miles y miles y miles y miles de interacciones, de mensajes entretenidos por segundo, por minuto. Uh-huh. ¿Cómo haces para llamar la atención de la gente con un mensaje aburrido, que nos llama la atención, lleno de pero entonces conceptos? Tú lo que estás diciendo es que tienen que durar 3 segundos el gancho del comienzo del video, y los videos cortos y muchos ángulos, varias cambios de cámaras, bonitas que llamen la atención, muchos colores, que entretengan, que diviertan. Entonces vuelvo a ver en eso se van a volver las campañas políticas. Si yo quisiera ser hipócrita y que no me insulten y que me digan que soy un cojudo
y que me digan que estoy banalizando la política y que no sé qué y no sé cuánto, entonces les diría, muy bien, para ganar elecciones hay que vestirse de traje, corbata y mocasín. Y portafolios. Hay que llevar portafolio. Para ganar una elección hay que hacer 30 tomos de planes de gobierno. Claro, eso es importantísimo. Mientras más tomos, mejor. Esos 30 planes de gobierno tienen que discutirse en 30 debates en donde voy a exhibir cifras, estadísticas, conceptos filosóficos, sociológicos, históricos y culturales. Meetings en todas las capitales de provincia. ¿Ah? Pero además los debates son tan importantes que todo el Ecuador se engancha. Claro, los va a ver todo el mundo. Y van a ver las 3 horas o 2 horas de debate. Sí. Pero además la gente va a sacar papel y esfero y va a anotar los puntos más importantes, va a cotejar esas cifras y va a terminar votando por el que mejor hizo, que mejor explicó las estadísticas. Pero además, pero se entiende tu punto, pero el hecho es que banalizando así, porque sí es banalizar, aunque suene peyorativo, no lo es, pero porque sí estamos un poco banalizando la política. Pero es como que estamos acoplando el modo de hacer política a la forma que tiene hoy la gente de comunicarse, en lugar de nosotros decir, ¿por qué no hacer política de esta forma? Perfecto. Y punto. Perfecto, no ganas elecciones. Y ya. Te vas al cafetín, sigues discutiendo sobre el qué debe ser, te reúnes en las universidades, te reúnes en la... Eso ya no hay que hacer tampoco, ir a las universidades a conversar con los jóvenes. Sí, claro, pero a conversar en el idioma de los jóvenes, a conversar en el idioma de la gente. No discursitos O sea, todo está bien. Ponencias. Claro, pero entonces, ¿cuál es el objetivo ahorita? ¿De qué estamos discutiendo? De ganar elecciones, ¿no es cierto? Sí, pero entonces estamos... Entonces, gana elecciones. El fin... Gana elecciones... Y ganando elecciones con capacidad estratégica... No importa el medio. No, es que tienes que tener estrategia. Pues. Sí, pero no importa el medio. Los medios son... Tú me estás diciendo solo ganar elecciones y nada más. Es que si no ganas elecciones no puedes implementar los cambios que un país necesita. Sí, obvio. Entonces primero tienes que ser consciente de que hay una nueva forma... Pero ¿y los escrúpulos? Es que no puedes tampoco salirte de los parámetros normales. O sea, hay límites también. Pero para ganar una elección tienes que tener... Estrategia, ¿no es cierto? Uh-huh. Para tener estrategia, ¿qué tienes que tener? Información. ¿Información de dónde? De las encuestas de opinión. Las encuestas de opinión te dan el sentir, lo que quiere, lo que desea, lo que está pasando en el país. Entonces, un estratega lee eso, lee esa estrategia. Y ese estratega convierte esa estrategia en comunicación. En acciones. En comunicación convencional. Productos. Y de redes. ¿Ya? Puedes llegar a la gente, convencer a la gente... Y ganaron la elección. ¿Por qué? Y aquí voy a decir otra cosa. Suena fácil, pero igual pierden las elecciones. No, es que los políticos son bien básicos. Por eso son una raza en extinción. Y no se asesoran bien. Y por eso yo no creo en los políticos ni en los partidos políticos. Cuando tú me preguntaste al inicio de esta entrevista. Pero eras político y tuviste un partido político. Claro. Y por eso hoy soy un ciudadano. O sea, dejaste de creer en ti. En el Antonio Ricaurte antiguo. Me daría vergüenza volver a ser Antonio Ricaurte antiguo. ¿Y ahora qué eres? Un ciudadano que está recuperándose de la política. Con más política. Haciendo análisis política y generando estos procesos de nueva comunicación. ¿Pero de qué trabajas? Política. ¿De qué vives? Soy abogado, ejerzo mi profesión de abogado y me entretengo en esto, como tú no sabes, y esta semana me he divertido, pero brutalmente, viendo cómo esos conceptos de la nueva comunicación política sirven y llaman la atención. ¿Y te llamaron los medios grandes? ¿Esta semana? Porque yo creo que no, porque ellos no querían que vayas a Ecuavisa a decir cojudo. No. Porque además... No se vería bien. Porque además en esta sociedad hipócrita, decir malas palabras es malo. Decir lo que piensa... Y te atacaron mucho, ¿no? O sea, sí te cayeron. O sea, hubo gente que dijo... ¿Y este? Me han mandado. Te han dicho, aparecido, ¿qué quiere hacerse el analista? O sea, sí te han caído duro, ¿no? Claro, porque el analista también tiene que vestir de traje, corbata y mocasín. No con una linda tiene camiseta de fútbol de Francia retro. Tiene que ser bien educadito, claro. Bien comportadito, nunca hablar malas palabras... Y decir que quien gana una elección tiene que ser bien inteligente y que tiene que hablar fluido, rapidito, y tiene que hablar sobre estadísticas, claro. Y tiene que hablar sobre números, y que el país necesita a quien ha estudiado 30 maestrías y 40 posgrados, ese es un buen estadista. En una sociedad hipócrita que vive en las cavernas, porque no solamente los políticos viven en las cavernas. También viven los analistas, los opinólogos. Pero hay unos buenos. Y muchos medios... Y muchos hay unos como, muy buenos aquí como, en el país. Jaime Durán es un bueno. A ver, a mí me encanta el Osvaldo Moreno, ¿le has oído? No. Lo que pasa es que también
en vivo fuera de las... Me encanta la nueva comunicación política. Andrea Yepes. No les he escuchado. Son buenos. Pero a mí me parece que son buenos. Pero qué bueno que existan cada vez mejores estrategas y consultores políticos que entiendan esta nueva forma de política. A mí Durán Barba me parece un personaje un poquito como oscuro. Bueno. No es porque sea tu amigo, no, sí, pero ¿por qué es oscuro? Porque sí, porque nos clavó a Rodas, por ejemplo. No importa, si a ti te contrata un candidato para que cumplas con tu trabajo, lo haces. Ese es como el dilema del cantante de salsa que le contrata el narco. Pero y se entera que ha sido una fiesta en la casa del narcotraficante ya al final. ¿Pero por qué no dicen, por ejemplo, que Jaime Durán ha trabajado con Andrés Manuel López Obrador? ¿Por qué no dicen que ha trabajado con Marcelo Ebrard? ¿O por qué no dicen que ha trabajado con gente también de izquierda? ¿Por qué? Él también se divierte. ¿Crees que quiera venir un día a mi programa? No va mucho a programas. Yo creo que sí. ¿Puedes ayudarme? Lo voy a decir. Ya, me acolitas en esto. Le voy a decir. Ya, verás. Le voy a decir. No te harás del cojudo. Qué maravilla. Oye, ¿te quedas un ratito más? Me quedo. Solo hay que hacer una pequeña pausa y ya estamos de vuelta. Inicio del espacio promocional y publicitario. ¿Quieres comprar o renovar los equipos de tu negocio o emprendimiento? Pues Comproal tiene la mejor maquinaria para procesar carnes y lácteos, cacao, café, maní y frutos secos, para panaderías, pastelerías y galleterías, para crear licores y cervezas, para producir frituras como papas y snacks, y mucho más. Llámanos al 099-4899-867. 0994-899867. Te asesoramos gratuitamente y sin ningún compromiso. Encuéntranos también en www.comproal.com. Y en Facebook, somos Comproal. Más de 30 años fabricando la mejor maquinaria para hacer realidad tus proyectos. Agua de Quito mantiene operativo los sistemas de la red de alcantarillado del Distrito Metropolitano de Quito. Mensualmente limpiamos 1.200 sumideros, reemplazamos 560 rejillas de alcantarillado. Además, monitoreamos las 138 estructuras de captación de quebradas para reducir riesgos frente a la llegada del invierno. Haz tu parte, no botes basura en las calles, quebradas y sumideros. Trabajamos las 24 horas al día para mejorar la calidad de vida de los quiteños. Con tu apoyo y cuidado, Quito renace. Autorización número 0667. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino. Fin del espacio promocional y publicitario. ¿Escuchas? El Quique Show. ¿Vos eres vulnerable a la crítica? O sea, ¿sí tienes una piel de caucho? O sea, fui político. Puta. Y para ser político hay que tener piel de elefante. Ya. Hay que saber comer sapos sin hacer caras, como decía el expresidente Gaviria de Colombia. No. Además que no tengo una red social potente. No tengo. ¿Sí tenías Twitter, que no te encuentro ahora? ¿Cerraste? Por ahí está uno, pero tengo para leer información noticias o cosas que me interesan, pero no leo comentarios, no. Cuando me llega alguna cosa importante me mandan al WhatsApp los comedidos o los amigos o cualquier persona, pero no hago seguimientos de temas en redes, no me interesa. Entonces lo único que hago es entretenerme. Uno en la vida tiene que buscar entretenerse. Tiene que buscar divertirse. Sí, vivimos un poco en esa era, ¿no? Sí. Bill Chung-han también te dice eso, sí, ¿no? Sí, totalmente. Él te dice que lastimosamente las sociedades modernas no quieren sufrir, no quieren sacrificios. Por eso cuando... Bueno, sufrir vas a sufrir, pero claro... No quieren, y eso es malo porque no es parte de la vida. Tú tienes que sufrir. Pero quieres la mayor cantidad de placer alrededor para que ese sufrimiento parezca mínimo. Tú necesitas sufrir... Yo creo que es un mal plan. ¿Qué dice Byung? Que es mal plan. Es mal plan no sufrir. No, pero
acolchonar el sufrimiento que te toca es malísimo experimentar. Es malísimo. Con la mayor cantidad de... No, es malísimo porque tú en la vida... Hay que sufrir bien. Tú tienes que sufrir y tienes que sacrificarte. Entonces hay que llorar, hay que porque chupar, cuando, hay que... ¿qué porque hay que cuando lloras, entonces sabes que estar feliz es bueno, pues. Cuando sí. tienes sacrificios, el estar relajado es bueno. Cuando chupas es bueno porque el chuchaqui, después del chuchaqui viene también la resaca que comerse un cevichito es bueno. Si te pasas en el puro placer, ya no vas a diferenciar. Pierdes absolutamente. Cuando es placer y se va a volver hasta contraproducente. Exactamente, la generación de dopamina deja de existir. Claro, ¿ya? No puedes pasar en placer todo el día. Exactamente, entonces... Verás, tengo otra pregunta. Cuando un político ofrece sacrificios, cuando un político ofrece sufrimientos, la gente no quiere. La gente quiere que le hagan soñar. La gente que le digan que va a vivir en un mundo mejor, lleno de felicidad, mucho mejor. Entonces ahí también vienen las mentiras de los políticos, porque en el rato en el que ejercen el poder va a haber sacrificio y sufrimiento, y ahí la gente ya no quiere eso. Entonces aquí viene otro hecho fundamental, y tú me preguntabas ¿a quién beneficiaste o trabajas con alguno? Este momento no, y no creo ninguno. Y además creo que el que gane la presidencia va a ser un desastre, porque va a ser una presidencia de un año y medio. No van a alcanzar ni siquiera a entender en dónde está el interruptor para prender la luz de Carondelet. En un país que está tomado por el narcotráfico, en un país en donde el 75% de la gente está ansiosa, no te digo deprimida porque son ligas mayores, pero está ansiosa. Hay una crisis, ¿no? Por falta de empleo, porque no hay dinero, porque no hay esperanza en el futuro, y vivimos en una sociedad insegura, con esa bomba de tiempo... Un político que es el que gane... ¿Estás promoviendo el nulo, entonces? Yo voy a votar nulo. En el rato en el que ganen las elecciones, cualquiera de los dos personajes van a tener que implementar, si es que quieren, medidas radicalmente fuertes en materia económica, en materia de salud, en materia de educación. Y eso va a crear un shock. Eso va a ser implementado definitivamente con una dosis de sufrimiento y de sacrificio. Y como la gente les detesta a los políticos... Les detesta a los gobernantes y está muy sufrida, y es una sociedad que no quiere sufrir ni sacrificarse. A los dos días van a querer sacarles el aire. Entonces, ese es un elemento también que hay que entender. Entonces, cuando yo hablo y digo, hay que hablar diferente, hay que actuar diferente, hay que vestirse diferente, hay que hacer las cosas diferentes a las que hacen los políticos tradicionales, no es porque se me ha ocurrido, sino porque... Es la tendencia en el mundo. En el mundo... Sí. Y esa tendencia es odiar a los políticos y a los partidos políticos en sus formas. El político que vive en castillos, que tiene guardaespaldas, que tiene carros con choferes, militares. ¿Estás hablando de reyes o de quién? Es que los políticos quieren ser reyes. Y quieren ser reyes por otra cosa que es importante que lo mencionemos también, Enrique. Para ser político hay que estar enfermo. Deben haber excepciones. Pero ningún político está sano. Contigo hemos opinado de este libro maravilloso de David Owen, en El Poder y en la Enfermedad, que fue parlamentario inglés, un médico que describe todas las enfermedades en el poder. Esa me encantaba la de el síndrome de Ubris. Ese. El síndrome de Ubris. Que cuando ya llegas al poder, empiezas a ejercer, te vuelves rockstar, ya nadie me tope. El Ubris es... Ves por encima a todos. El Ubris es endiosamiento en griego. Entonces, te enfermas de poder, ¿no? Entonces, para ser político, tienes que estar enfermo ¿de qué? De ego y de vanidad. Pero no puedes ser tan generalizado. Ego y vanidad. O sea, debes estar enfermo. O si no, no son políticos. Quieren llamar la atención. Quieren ser rockstars. ¿Pero cómo hacen política entonces? Yo creo que aquí hay dos pasos importantísimos. Si es que aparece alguien con buenas intenciones, ¿cómo hace política sin caer en eso? Por eso la gente odia, detesta a los políticos tradicionales y a los partidos políticos, y esos políticos, te digo en serio, en el mundo entero, no solamente en el Ecuador, están en proceso de extinción. No sé, sí. Pero ahí está volviendo Donald Trump, y porque la gente quiere votar en Argentina por Milei. Porque son los antipolíticos, pues. Pero no. Pues. Porque se visten diferente, porque actúan diferente, porque hacen cosas diferentes. Porque son los antipolíticos que la gente quiere. Entonces, ¿a dónde tenemos que... No son antipolíticos en el discurso, porque, por ejemplo, Javier Milei tiene consignas de hace cuántas décadas. ¿Y tú crees que a alguien le interesa eso? De cosas que ya se superaron. ¿Y crees que a alguien le interesa eso? ¿O más le interesa cómo se peina, o cómo grite, cómo habla, o cómo prende la motosierra?
eso, pues, hermano. Pero hubiera ganado Topic, entonces. Se equivocó porque fue el debate con traje, corbata, y desapareció el Rambo de Sambo. Desapareció el político diferente. O sea, hubiera ido en camuflaje, claro, al debate. Las con la, pues, hubiera puesto unas sí, dos líneas negras, sí, aquí en los pómulos. Radicalizar lo diferente es importante. Jean Topic estuvo faltando 3 semanas... en segundo puesto. ¿Pero no crees que se cae un poco en la payasada también? Yo lo he visto a Milei en meetings disfrazarse de león, con una pijama de adulto, de león, sí, bailando. Ya, o sea... Pero no, ya, ya viste el resultado de esas elecciones. No sé si eso es banalizar o ya estupidizar... Pero vuelvo a lo antes dicho. El debate. Pero vuelvo a lo antes dicho, hay que ganar elecciones. Eso es lo importante. Entonces, si es a que... A ver, pero aquí hay otra discusión, porque yo si no sé si la gente más capaz, más inteligente o que pueda hacerse cargo de este país realmente va a querer de estupidizarse. ¿De este país o de cualquier país? De cualquier país. ¿Van a querer estupidizarse? Los más... Entonces estamos condenados a la desaparición. Los políticos como civilización se van a extinguir. No, la civilización se va a extinguir. Entonces, no. Lo que va a pasar es que tenemos que empezar... a ver, o regresar a ver, a las democracias un poquito más conscientes, más maduras. ¿Cuáles? Las nórdicas. Ya evolucionadas, claro. ¿Ya? Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca. ¿Sí? Esos todavía tienen políticos medio tradicionales. Pongamos como ejemplo que estamos ahorita, tú y yo comiéndonos un cevichito. Ya. Viene un señor, se sienta al lado nuestro, llegó en una bicicleta, ni tú ni yo le regresamos a ver. Ha sido el primer ministro. Uh-huh. Pero es un ciudadano común y corriente, sí, que no llama la atención, que no quiere ser protagonista, que no quiere ser rockstar, que no tiene carros con choferes, con militares, con guardaespaldas, que vive en castillos, no. Y que además es un ciudadano al que se le ha encargado el poder momentáneamente, porque está subido dirigiendo la sesión del Parlamento, siendo él el jefe del Estado, del gobierno. Si es que hace alguna pendejada, si se porta como cojudo, entonces hacen una votacioncita, le bajan al señor, le dicen ya no eres más, ajá, ahora soy yo. Se te fue la mano. Así nomás, ¿ya? ¿Y sabes cuál es el siguiente paso, aunque crean que soy cojudo? Llegaremos a funcionar así alguna vez. ¿Sabes cuál es el siguiente paso? La inteligencia artificial va a terminar suplantando a los gobernantes y a los políticos. Porque no es, y eso sí está sucediendo en otras partes del mundo. Hay países, ciudades en donde la inteligencia artificial administra la seguridad, administra el orden en el tránsito, administra algunas cosas. ¿Qué crees de las teorías de conspiración? Porque aquí ya están hablando de que con los apagones de energía eléctrica, que hay que estar atentos con la votación. Eso piensan los inteligentísimos. Eso piensan los que están en el cafetín conversando, estos que van más allá. Entonces, los bien inteligentes, los bien preparados. Los que han hecho 40 maestrías y la mamita se siente bien orgullosa de ellos. Que el Consejo Nacional Electoral no es que quiere que haya Fuerzas Armadas involucradas en la seguridad de las votaciones. No. ¿Qué te suena eso? Esto de que me robaron las elecciones es de mal perdedores. Esto de que va a haber fraude es de mal perdedores. Esto de que... Siempre hay alguien gritando fraude, ¿no? Siempre. Siempre, eso es así. Es parte también de la política. ¿Quién te puso guagua, alcalde? Estoy leyendo ya preguntas de la gente. Yalal. ¿En serio? Sí. Había un programa que se llamaba La Combi. Claro. Entonces me puso el guau alcalde. Y eso también fue una especie de meme drop también, ve. En esa época. Claro. Te hizo famoso, sí, sí, ¿no? Sí, claro. Sí. Llegaste, bueno, fuiste concejal y después alcalde encargado cuando Moncayo buscó la reelección. Fui alcalde encargado, fui consejero de la provincia de Pichincha. También fuiste consejero de la provincia de Pichincha. Sí. Eso había. Había consejeros, pues acuérdate. Ya no hay, ¿no? No, ya no hay consejeros. Ya cambiaron eso. Ya tiene que ir desapareciendo todo. Que es muy, muy mala cosa. ¿Y crees que hay que descentralizar? O sea, que por ejemplo las prefecturas tienen que tener el poder. Total, pues tú vives aquí en la floresta, tienes a tus vecinos en la floresta, tiene que haber una organización barrial. Esa organización barrial tiene que... buscar un representante, como en efecto ya se buscan en los territorios, a un concejal que represente a su sector. Ese concejal, a su vez, en el consejo defiende a su sector, a su ciudad. El alcalde es vecino. Ese vecino entiende lo que pasa en la ciudad, lo que pasa en el barrio, lo que pasa con la movilidad, con la seguridad, con el medio ambiente, con la organización territorial.
está más cercano de la gente, entonces asuma más también competencias, pues es muy importante, es fundamental, es trascendental, para estar más cerca de la gente. Peor cuando existen países que es el cúmulo de retazos, como es el Ecuador, pues porque lo que piensa el guayaquileño no es lo mismo que piensa el riobambeño. Puta. O lo que piensa el otavaleño no es lo mismo que piensa el de Ibarra siquiera, o el quiteño no piensa igual que el de Chambo, pues hermano, entonces no. Y edades, y color de piel. Pero para bien de la sociedad. Todo. Pero para bien de la sociedad, para bien de la gente, el no volver a ver a los políticos, el no volver a ver a los gobernantes, no volver a ser una cosa maravillosa, y eso creo yo que cada vez estamos más cerca con esto de la inteligencia artificial. Y mientras tanto, Enrique, ¿sabes lo que vamos a tener? Explosiones sociales, uy, cansancio de la gente, conflictos sociales. Hasta que entendamos. Hasta que vayamos dando ese paso siguiente que la tecnología nos está obligando a llegar. No nosotros, la tecnología. Esa tecnología que va a suplantar al político vanidoso, ególatra, que quiere solamente llamar la atención, que no administra la cosa pública con responsabilidad. A la inteligencia artificial le nutres de información económica de tu país. Claro, entonces, claro, y te da la solución. Te da la solución. Bueno, dicen que el plan de gobierno de... Ese sí es conspiración también. Que el plan de gobierno de Noboa se escribió con ChatGPT. Ah, si es que lo ha utilizado y lo ha utilizado bien, qué bueno. No me extrañaría, ¿no? Chévere. Podría ser. Está bien, perfecto. Oye, pero sí estamos como muy deshumanizándonos, ¿no? ¿Viste lo que dice Yuval Noah sobre el tema de que podría escapársenos de las manos? Sí, él es un historiador extraordinario, no más que filósofo, un gran historiador israelita, judío, que ha escrito estas historias de la humanidad de una manera tan... Yo no sé si has leído a Yuval, sí. A Yuval, no, la historia de la humanidad y demás. Sí, sí, sí. De animales a dioses. No creo que exista una escuela, un colegio, una universidad que te pueda explicar tan bien y tan sintetizada la historia de la humanidad, ¿no? Y él entiende justamente todo ese tema evolutivo en Homo sapiens, Homo Deus, ¿no? Pero a mí me preocupa porque en un último video, en una entrevista, dice algo que es como, vamos a perder el control, podríamos perder el control, o sea, las decisiones ya podrían dejar de pasar por nosotros, sí. Y eso podría ser contraproducente, o sea, obviamente, tiene sus peligros, ¿no? Todo tiene sus peligros, pero yo sí creo en la evolución. Yo sí creo en la tecnología. O sea, pero en criollo le vas a hacer cabrear a un robot y se va a tomar el planeta, ¿me entiendes? Y hay muchos robots que han pasado este test de Turing, que es un test que simplemente para saber el nivel de inteligencia, de reacciones y de sentimientos de un robot. Ajá, sí. Entonces, sí, sí. Prácticamente ya empiezan a tener hasta sentimientos los robots. Hasta, ¿no?, leí por ahí una conversación con unos robots donde ellos más o menos decían algo como... No les vamos a hacer daño. Tranquilos, no, sí, pasa nada. Todavía estamos de su lado. Si no me hacen cabrear, no pasa nada. Claro. Claro. Sí, todo puede salirse de las manos, ¿no? Pero, en fin, sí estamos viviendo una sociedad, en esta sociedad del cansancio, que nos cansa y nos harta de todo. Porque además... Y estás viendo una serie y al primer capítulo, media hora, ya te aburriste y cambias. Sí, cambias. Y vas a ver otra, porque hay cientos. Es una sociedad y ahí vamos, en cambio... La oferta, ¿no? A la sociedad... líquida. La oferta, los libros, si es que tienes ganas, sí, de leer un autor, lo consigues, claro, pero porque lo consigues en un ratito. La sociedad líquida de Sigmund Bauman. Y todos sus libros sobre la sociedad líquida. O sea, vivimos en una sociedad que no se compromete con nada. O sea, tú tienes una novia hoy y ya más tarde ya no quieres, o la chica tiene un novio hoy y mañana ya no quiere. Pero también es el sistema. Sí, o te compras un par de zapatos, mañana ya les botas. Pero también es del sistema de ahora donde no somos dueños de nada. De nada. Y no quieres comprometerte con nada. No quieres atarte a nada. Pero también porque nos quieren imponer una forma de consumir que nos hace dueños de nada. Sí. Entonces dicen por ejemplo, y nos hace esclavos además. Porque tú tienes tu aplicación de Spotify, ¿no es cierto? Pagas $7 al mes, pero no es tuya. A ver, pero este aparatito. Nada es tuyo. Este aparato, que es justamente la posibilidad que tú tienes para informarte, para trabajar, para hablar, para opinar, para absolutamente todo, también es tu esclavizador. Sí. Ya no hay, pues, como en las sociedades feudales
buenas sociedades, la cadena, buenas sociedades del abuso del poder o del dueño del capital o del dueño de la empresa que abusaba al trabajador, no, o que esclavizaba, no, ahora tú te autoesclavizas, pues, porque tú tienes que ser exitoso de acuerdo al mercado, de acuerdo a la sociedad. Tú tienes que ganar mucho dinero, tienes que tener una casota, tienes que tener un carrote, tienes que viajar, tienes que pasarte toda la vida trabajando. Pero siempre ha sido así. Entonces, el éxito, pero ahora más, porque ahora tienes que tomarte una selfie y aparecer guapísimo, pues. Y los filtros, ¿para qué? Puedes estarte muriendo de hambre. Que es, claro, lo que decías antes de la falsedad, entonces, ¿no? Entonces tienes que tomarte una fotaza, entonces vives esclavizado, tú eres tu esclavizador, tú, el ser humano, es su propio esclavizador de una sociedad que te consume. Ahí también, no somos libres. La sociedad contemplativa de Byung Chul Han también es una maravilla, dice, aprendamos a no hacer nada, en serio a descansar, sí, en serio a disfrutar, ajá. En serio a no esclavizarnos, en serio a no pasar pensando en el qué dirán. Ay, Dios mío. Y no, porque nos estamos dedicando un rato a procrastinar. No voy a decir nunca más que Daniel Noboa estuvo medio cojudón. Porque me van a criticar. Pero sí te criticaron bastante. Porque no. Porque la palabra suena fuerte. Ya, pero yo me divierto, hermano. Pero es una palabra que se puede usar de mil formas. Yo me divierto. De mil formas. Y no me voy a esclavizar. Porque si yo te digo. Y no voy a dejar de hablar esas cosas que yo pienso. Por esclavizarme. Uh-huh. Y eso piensan los jóvenes. Si tengo un trabajo durante una semana, me voy. Ya no quiero más. Si tengo una novia ahorita o un novio ahorita, mañana ya cambio. Es desechable todo, ¿no? Todo es desechable. Las canciones de reggaetón pasan de moda en un mes. Todo. Esta sociedad no se compromete con nadie. Así como hoy quieres votar por una persona, mañana quieres votar con otra. Primera vuelta. ¿Quién era el candidato del status quo? En la primera vuelta el status quo. Ya ni te acuerdas por qué era. Era Otto. Otto Sonnenholzer, hermano. Era Otto. Nunca despegó. No. Siempre tuvo 4%. ¿No? ¿Y por qué no despegó? ¿Por qué tuvo el 4%? Y te he comentado y te mando datos. Con cariño para Otto porque es un bodrio. También. Sí. Nosotros hacemos también focus group. Que son interesantísimos. Encuesta cualitativa. Uh-huh. Y comparamos a personajes o candidatos con animales. Cuando tú le preguntas y te digo, Enrique, ¿con qué animal le podrías comparar a tal cantidad? Sí me preguntaste, yo te mandé unos animales rarísimos. Me vas a decir la verdad. Pero ¿y de qué te sirve lo del animal? ¿Como para perfilar? Para perfilar, para saber qué es lo que la gente piensa sobre un candidato en serio. ¿Cómo le ve la profundidad que tiene? Porque si te digo es un mapache, entonces sí, voy a las características de un mapache. Entonces, ¿qué era Otto Sonnenholzer? Era un oso grandote dormilón. Sí. Era como una nutria. Grandote, dormilón. Le oías y te daba cansancio. Era como que la piel se le caía un poco, ¿no? Querías dormir. Hablaba. Entonces, ese oso grandote dormilón nunca despertó ninguna clase de conversación. Es que no iba a despertar. ¿Cómo iba a ser? Ninguna pasión. ¿Cómo iba a ser? No, 4%. ¿Había forma? No, 4%. Yo no creo que había. 4%, ¿ya? Me criticaron porque Luisa González dice. Te criticaron por lo de los animales. Porque también dice que es borrego, un ratón pequeñito. ¿Por qué? Porque tienes a un monstruo atrás que se llama Rafael Correa, que es la figura principal, pues. Entonces la gente le ve como obediente, disciplinada, obsecuente a Rafael Correa y eso le permite tener ese voto duro correísta del 35%, pues. Uh-huh. Entonces me critican por eso. ¿Acaso qué digo yo? Si no, eso dicen los focus group, pues. Pero en segunda vuelta sí creo que han un poco puesto en marcha un plan para Luisa se desembarace. Hace 15 días Rafael Correa ya no está interviniendo en política. Sí. Luisa González habla de cosas distintas a la de los políticos tradicionales. No se mete en el lodazal de la bronca, la pelea, el enfrentamiento. Ajá. Está dando otras muestras de hacer política y de sintonizar con la nueva comunicación política. ¿Y eso le está dando resultados en las encuestas? Pues veamos qué pasa al final, ¿no? Entonces, dicen que hay una tendencia, ¿no? Al momento, no sé qué hayas visto. Sí. Ya no podemos hablar de encuestas ni publicarlas, pero podemos hablar subjetivamente. Volvamos al otro. Entonces tienes. Sí, a mí no nos tenemos que ir. Ya, tienes a Otto Sonnenholzer así. ¿Quién era el outsider? Pues en serio. Topic. El que me niega eso. Claro, Jean Topic. Favor. Jean Topic era el Rambo de Sambo, camuflaje, barba. Yo les decía, es un candidatazo. Candidatazo. Pero nunca dije candidatazo como yo votaría por él o yo lo apoyo. Son dos cosas distintas. Exacto. Era un candidatazo, claro, para que la gente vote por él.
alguien que está muy preparado y capacitado para gobernar, capaz que no es un buen candidato, sino es como un poste. Sí, puede ser. Así nomás. Puede ¿ya? ser. Entonces, pero él era un gran candidato. Era el Rambo de Sambo, tenía, se vestía con camuflaje, sabía de guerras, de seguridad, la gente decía, me va a salvar, este me salva. Sí. De repente va al debate con traje y corbata, ¿dónde está? ¿Dónde está? Se fue, desapareció. Desapareció. Él solito. ¿Quién llenó ese espacio? ¿Quién llenó ese espacio? Daniel Noboa. ¿Por qué Daniel Noboa llenó ese espacio? No sé, medio raro, yo no me entiendo. ¿Por qué no llamó la atención Daniel Noboa en el debate? Porque fue con chaleco antibalas. Eso. ¿Ya? Y el rato que fue con chaleco antibalas, entonces dijeron es el hijo de Alvarito. Ya medio lo ubicaron. Alvarito es el meme viviente del Ecuador. Es un peluche al que le quieren abrazar. Claro. Después habla tranquilo, pausado, no desarrolla bien la idea. Distinto a los políticos tradicionales. Y sin atacar a la gente, sin atacar a los otros candidatos. Y no se lanza como el Alvarito a los huracanes. Entonces, sí, los que ya no votaban por Yantopi, que se perdió, ni por Otto, ni por Yaku, que desapareció, sí, votaron por él. Así de simple. Y en la segunda vuelta, como las dos campañas han sido muy malas, por esa inercia de inicio que tuvo Daniel Noboa de estar adelante en las encuestas, esa inercia se ha mantenido y ahora hay que ver qué es lo que pasa de acuerdo a las estrategias que implementen en esta última semana. Así de simple. Bueno, entonces otro día te invito para seguir conversando y ha sido un gustazo verte. Cuídate mucho. Gracias. Mis saludos a la familia y ya sabes, esta es tu casa. Muchas gracias. Te agradezco por esta conversación tan chévere. Abrazo. Estoy a las órdenes. Oye, me voy a despedir con una canción, abuelito. La que tengas a la mano. De la lista yo siempre dejo ya programadito, pero ¿cuál vas a poner? ¿Bunkers o Iyapu? Pon Iyapu. Iyapu, lindo. Es una versión de una canción de prisioneros.